Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar para hacerlo puntualmente y tener más tiempo para la adoración. Hola, Claudia. Bien, ¿y vos? Hicimos ya las pruebas de imagen y sonido, espero que salga bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Pues también lo importante es que escuchen acá. Vamos a tratar de hablar fuerte, Magda. Bueno, llegamos casi al final de la cuaresma, porque el domingo empezamos la Semana Santa. Entonces, se nos ocurrió poner como tema de hoy la Pascua, pero la Pascua vista también desde un enfoque de que es nuestra muerte y nuestra resurrección también. Vamos a tratar de acercarnos a cuestiones que en realidad son misteriosas, no las conocemos, no pueden estudiarse científicamente, pero a tratar de llegar a ellas y llegar a discernir, llegar a intuir algo de lo que significa todo eso, también a partir de cuestiones que son biológicas y científicas. Nos estamos acercando a la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la vida, es fiesta de luz, vida de resurrección y luz de fe renovada. La fe para nosotros no tiene que ser algo que rutinariamente sostiene nuestra vida, sino algo que haga posible la vida más plena en todos nosotros. Por eso hay una relación entre lo que es la fe y el modo de vivirla, el modo de creer, con la experiencia de la vida plena. Esa es lo que Juan el Evangelista llamaba la vida eterna. Esa vida plena. La vida eterna no es solamente la vida que empieza después de la muerte, sino la que comienza aquí y ahora en el día a día de nuestra vida terrenal. De modo que la vida de cada uno, de cada uno de nosotros, por la fe, esté como cargada, como embarazada de vida plena. Eso es lo que hace en nosotros la fe. Y la fe entonces es lo que nos introduce en una experiencia de luz. Es todo lo contrario de lo que es la falta de fe, que nos hace permanecer en la oscuridad. La falta de fe nos hace permanecer en las tinieblas, en lo tentativo. Hay que estar tentando a ver por dónde caminamos. Juan, el evangelista, dice también en una parte del Evangelio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, que es lo mismo que decir que los hombres muchas veces preferimos la muerte a la luz. Pero la realidad y la verdad es que siempre hay algo que se interpone entre nosotros y la vida. Siempre hay algo que se interpone entre nosotros y la resurrección, entre nosotros y la muerte, de la cual debe surgir la resurrección, ¿no? Porque la muerte es importante en la medida que da origen o que proporciona la posibilidad de resucitar. Y eso que está siempre entre nosotros y la vida, entre nosotros y la resurrección, es el miedo. El miedo es lo que nos impide ser lo que somos, desplegarnos en la vida completamente. Pero ese miedo que tanto daño nos hace, también a su manera nos hace un bien si sabemos descubrirlo. Porque el miedo nos señala el camino para ensanchar nuestra vida y nuestra personalidad. Alguien dijo por ahí que el hombre es la historia de sus miedos.
al ver los miedos que tenemos o que hemos tenido, caemos en la cuenta verdaderamente de lo que somos, de lo que hemos dejado de ser y de lo que todavía podemos llegar a ser. Es que el miedo nos acompaña desde nuestro nacimiento. El miedo muchas veces nos paraliza, no nos deja pensar, no nos deja actuar, nos impide volar, sencillamente. Y en la vida lo importante es volar, entre comillas, con la mente, con la imaginación, con el corazón. Volar con todo, aunque los miedos nos acompañen desde el principio de la vida. Es poder trascender a los miedos. No digamos anularlos completamente porque es imposible. Los miedos forman parte constitutiva de la vida humana. Y cuando los chicos son chiquitos, el hecho de que tengan miedo, los padres muchas veces les hacemos tener miedo, que no toquen un enchufe, que no vayan a meter la mano en tal lado. Los miedos nos sirven para cuidarnos en la vida. Pero lo que pasa es que a veces cuando eso está exacerbado y el miedo nos paraliza, es lo que tenemos que lograr combatir. Fíjense el ejemplo bien claro de lo que es la cuarentena ahora, para la pandemia, no la cuarentena. Cuando a veces, ahora estamos un poco más acostumbrados, pero hemos llegado, muchos de nosotros, a paralizarnos con el miedo al virus. Y es algo que no tiene demasiado sentido, porque cuando el miedo nos paraliza, nos impide actuar. Hay que tener cuidado, pero no miedo. Si una persona tiene miedo para salir a la calle, porque tiene miedo a cruzar la calle y que lo pise un auto, nunca va a salir a la calle. El peligro existe, pero nosotros podemos sobrepasar esos momentos de miedo, y eso es lo que nos pasa con la vida en general. ¿Y cuál es la principal fuente de todos los miedos? La principal fuente de todos los miedos es la muerte. No advertimos la muerte. No nos damos cuenta de que en general los cristianos en ese sentido contamos con muchas ventajas, porque en Jesús, en la Pascua, se resumen todas las promesas y toda la esperanza de nuestra fe. Sin embargo, siempre nos queda un poco aquello de que cómo me va a tomar, cuándo me va a tocar, cómo me va a tocar. ¿Es falta de fe? No es falta de fe, es natural. Pero justamente si nosotros a partir de poder vivir intensamente nuestra fe, vamos a poder, no digo eliminar completamente, pero sí darle una trascendencia distinta y mirarla con otros ojos. Ustedes saben que en la India llaman a la muerte el huésped supremo. ¿Por qué? Desde toda la historia antigua, si ustedes leen siempre, el huésped tradicional era el que llamaba a la puerta. Uno no sabía de dónde venía, si era un peregrino, si era un viajero, no se sabía, pero la cultura era que cuando el huésped llama a la puerta, uno abre la puerta, le da alojamiento, le da comida, y cuando el huésped tiene que irse, se va y se terminó. La hospitalidad era lo que llamaban la virtud del desierto. Eso era muy común en la historia antigua, en la vida de los hebreos, en todos los pueblos. Y los hindúes lo tienen muy marcado. Por eso ellos llaman la muerte el huésped supremo, como es el último huésped, y hay que estar preparados para recibirlo. Es que, pensando en la muerte, eso que puede parecer lúgubre, oscuro, tiene detrás, en realidad, una espiritualidad muy linda. Durante la vida me preparo para recibir al gran huésped que vendrá sin avisar al final. Debemos entonces nosotros practicar la hospitalidad para la muerte y así facilitar nuestro encuentro con ella. La muerte tiene una gran lección, pero no esperemos a morirnos para aprenderla. Hay una copla española muy linda que dice así: la muerte, al alejarnos del que nos deja,
nos enseña a acercarnos a los que nos deja y a lo que deja. La muerte no es mensajera del terror ni del temor. No es esqueleto y guadaña como se la simboliza a veces. La muerte es reencuentro, es alegría de dar luz a toda la vida. La muerte, aunque parezca mentira, es la verdadera maestra de la vida. Gracias a que nosotros sabemos que la vida es finita y que tiene un fin, y a que tenemos, es implacable la presencia silenciosa de saber que vamos a morir, eso es lo que nos permite darle verdadero valor a la vida. Amamos lo que amamos, proyectamos, disfrutamos sabiendo que la vida es finita y que un día esa manera de vivir y de disfrutar las cosas se va a acabar. Pero eso le da verdadero valor. Eso nos enseña a vencer al miedo máximo del que proceden todos los miedos, que es el miedo de la muerte. Si logramos vencer ese miedo, podemos ir venciendo todos los miedos, los pequeños miedos diarios. Si esto o aquello me va a salir bien, si tendré éxito o fracaso en esto o otro, si hablaré bien o me entrecortaré. Todos los miedos que nos acosan durante el día se minimizan cuando aprendemos a no tener miedo a la muerte. El miedo es el gran enemigo de nuestra autoestima, porque nos paraliza. Es lo que me hace pensar, no voy a poder, no voy a poder seguir adelante. Esto que me pasó es lo máximo que puede soportar un ser humano, es terrible. Y cercena cualquier posibilidad de mi futuro, porque hay un obstáculo que no me deja seguir adelante. Ese es el mecanismo del miedo, y eso nos toca de alguna manera a todos. Por eso es lindo saberlo, aprender de eso, porque es lo que nos va a dar las herramientas para poder sobrellevarlo, ¿no? Insisto, no es algo que se puede anular, pero si aprendemos a ver en la fe esa fuerza vivificante de vida plena que nos da la fe, eso nos ayuda a combatir los miedos. Todos los miedos en principio son irracionales, ¿no? No son que uno empieza por lógica a deducir por qué tiene miedo. ¿Les habrá pasado a ustedes? Todos sentimos miedo a algo, bueno, a la muerte ni hablar, pero a cosas, y de repente no es un miedo elaborado, sino que es miedo irracional. Hay que desenmascararlos. Miren, cuando viene al mundo un bebé, un niño o una niña, es muy poco lo que sabemos de ellos. Cuando vienen nuestros hijos, nuestros nietos, es muy poco. No sabemos si se va a parecer al papá o a la mamá, si va a ser deportista o más intelectual o artista, si va a ser estudioso, introvertida o extrovertido. No sabemos nada. Solamente hay tres cosas que conocemos cuando un niño viene al mundo. La primera es que ese bebé, cuando crezca y comience a desarrollarse, a desenvolverse en la vida, muchas veces va a acertar y muchas otras veces va a caer en el error, se va a equivocar. ¿Y esto por qué? Porque esta vida es finita, es imperfecta. Nunca puede salir todo bien, por mejor que sea la persona que está actuando. La segunda cosa que será una persona, ese bebé, que a lo largo de la vida seguramente va a gozar y a disfrutar muchísimo, pero también va a conocer el sufrimiento y el dolor. Ninguno de nosotros está exento de eso. Va a sufrir, va a tener que atravesar incontables momentos de tristeza, de diversidad, de diversa profundidad. Y lo tercero que sabemos de ese chiquito, de esa chiquita, es que un día se va a morir. Esto lo sabemos, no hace falta ni preguntarle a la gente, lo sabe instintivamente. Bueno, sin embargo, a pesar de que lo sabemos, que sabemos que es así, cuando rozamos solamente con el pensamiento la posibilidad de la muerte, qué sé yo, le digo, ante el resultado de un análisis clínico, ante la enfermedad de un ser querido, ante nuestros achaques con nuestros años y todo lo demás,
o el fallecimiento por accidente o catástrofe de alguien joven o alguien que queremos mucho, ya eso nos mueve toda la estantería y empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿O por qué en este momento? ¿O por qué a fulanita que es tan buena y tan joven? ¿O por qué a menganito? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta a tantos por qué, en realidad es muy sencilla. Porque un día fuimos concebidos y nacimos. A partir del momento de nuestra concepción, ya tenemos edad para morir. Lo de la edad y de la vejez, o que muere temprano, o que es natural, que no es natural, son todas elucubraciones humanas, que no está escrito en ningún lado que la persona tiene que vivir 100 años. Entonces, no es ni una prueba de Dios que nos manda, ni es un castigo por tal o cual cosa, no, o porque hemos actuado mal en la vida. Es lo más certero, humanos. Nada hay más certero y a la vez más incierto que la muerte. Todos sabemos con seguridad que un día vamos a morir, pero nadie sabe con certeza cuándo, ni cómo, ni en qué condiciones. Es natural que no queramos morir, totalmente natural, porque forma parte del instinto de la vida. La vida terminaría si el individuo que nace está deseando morirse y se muere. Bueno, y de hecho, la muerte provocada por uno mismo es algo que está considerado patológicamente. No es para juzgar, todo lo contrario, pero es verdaderamente una desgracia. Spinoza tiene una frase muy linda que decía: sabemos y experimentamos que somos mortales. De alguna manera, siempre hay momentos en nuestra vida en los que intuimos que podemos desaparecer. Es demasiado preciosa la vida a lo que aspiramos. No hay demostración, pero sí hay una percepción. A veces nuestro cuerpo sabe más que nosotros. Y por eso, de hecho, en todas las religiones se espera de alguna manera la inmortalidad, aunque sea de diferentes formas. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con el cosmos. Si la Tierra seguirá dando vueltas eternamente, eso no lo sabemos. Pero algo nos dice que nosotros, que estamos creados por el amor de Dios, no podemos desvanecernos y desaparecer en la nada. Perdón, pero a veces le cuestionamos a Dios alguna muerte. Bueno, a eso me refería, que no, de base, cae en el absurdo, porque toda persona que nace sabe que se va a morir y nadie tiene asegurado que va a ser de una forma o de otra. El que sí es mejor paro cardíaco, si es mejor, es algo que es comprensible. O sea, yo no estoy desvalorizando eso, porque es lo que, pero forma parte de nuestra constitución humana. Pero la muerte, y ahora vamos a ver a partir de eso en la vida y lo que significa la vida de resurrección. Es eso, la muerte. No lo podemos cuestionar con cuestionamientos humanos, porque nos sobrepasa. Es un misterio tan grande que nosotros no podemos llegar a dilucidar. Entonces, nos sale como un reflejo. Uy, pero ¿por qué? Está bien. Pero cuando podemos hacer un espacio para nosotros, sentarnos y pensar, es fácil deducir que ningún planteo es lógico. Porque hay que remitirse siempre a la creación por amor. Dios nos creó y nos crea por amor en cada segundo. Nosotros estamos vivos acá, sentados ustedes allá y yo acá, gracias a que Dios en este preciso instante nos está creando. Si Él dejara un segundo de pensar en nosotros o de formar parte de nosotros, automáticamente desapareceríamos. Dios no sabe, ni quiere, ni puede hacer otra cosa más que amar. Porque Él, como dice San Juan, consiste en estar amando. Entonces, el reproche o el cuestionamiento a Dios por una muerte temprana cae en el vacío, no tiene sentido. Porque no es un pensamiento de Dios decidir que fulano o mengano se muera. Es parte de esta vida. Sería muy tonto que alguien... nos reiríamos nosotros si alguien arrodillado estuviera frente a un crucifijo o frente al Santísimo y lo escucháramos rezar en voz alta: Señor, por favor, no me quiero morir, no me quiero morir.
Nos reiríamos todos porque... ¿Pero cómo? Jesús nos dijo, pidan y se les dará, pidan con fe, pero todos sabemos que eso no es posible. No es porque Dios lo quiera y lo mande desde un tablero gigante en un momento determinado. Es porque no es posible, porque forma parte de la finitud y el mundo fue creado por Dios así. Dios pudo haber creado un mundo perfecto, con todos individuos perfectos, pero no creo eso. Hubiera sido un mundo de dioses en definitiva. Exactamente, por eso. Hay forma. Sí. Bueno, eso sería para discutir muchísimo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que a veces las palabras, usamos las mismas palabras con sentido diferente. El sentido de pedir se basa fundamentalmente en la confianza en Dios. Pero no, yo por lo menos es mi modesto entender, eso sería por ahí para hacer una... Pedir pensando que porque yo pido, Dios va a curar a esa persona, no tiene sentido. Porque si es algo bueno, Dios no... Si no estamos siendo más buenos nosotros que Dios, estamos convenciendo a Dios de que sea bueno. Y Dios es el bien y el puro amor. O sea, si es algo posible, Dios lo hace. No necesita que nosotros lo pidamos. Sí, no, es que no es fácil. No es fácil. ¿Eh? Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Y a veces uno lo entiende por momento, Giovanna. No es que uno... Bueno, ahora ya sí, ya sé, ya lo entiendo. Pasa eso. De repente uno... Y de repente cuando nos sacude otra vez... Pero la esencia, el trasfondo de la oración de petición es la absoluta confianza en Dios. Pero eso sería un lindo tema para un día. Lo que pasa es que a veces... Sí, está muy ligado a la fe. Exactamente, pero no es que nosotros podemos cambiar lo que iba a ser de una manera... Digamos, ¿podemos cambiarla cómo? Tenemos que cambiar nosotros. No, pero en realidad, por ejemplo... Si una persona está con COVID y la están atendiendo los médicos, las enfermeras, ellos están tratando de cambiar la ley natural que la llevaría a la muerte. ¿Eh? Es como, bueno, nos vamos un poco de tema, pero es como la... Es importante. Es como la parábola del buen samaritano. Es... Yo aprendí a verlo de una manera muy especial en esa parábola. Porque fíjense ustedes, a este pobre hombre lo agarran los ladrones, lo tiran y lo dejan. Si no interviniera otro ser humano, ese hombre se muere, se desangra y se muere. Entonces, ¿pero qué hace? Dios no está salvándolo, haciendo un milagrito para que se salve. Viene el sacerdote y Dios está en el... Mira a tu hermano, ayúdalo. Tipo B pasa, sigue de largo. Cuando viene el escriba, Dios simbólicamente dirá, a ver si con este tengo más suerte. Y le dice, ayudarlo. Nada. Viene el buen samaritano, baja, lo sube. Si él no hubiera hecho eso, o sea, el milagro lo hace el samaritano. ¿Por qué? Porque él rompe con las leyes naturales que a este hombre lo hubieran llevado a la muerte y lo salva. Entonces, en el día de hoy, la gente que está internada por COVID, que se salva gracias a los médicos, a las enfermeras, al mundo científico que trate de hacerlo, a veces no es suficiente y se muere y se murió. Pero no es porque Dios a este quiso matarlo y al otro quiso salvarlo. Y no es porque si nosotros rezamos más se salva y si nosotros no rezamos tanto o la gente amiga no tiene tanta fe se muere. Pero bueno, entiendo que es lo importante es que el deseo en la oración, que a veces se traduce en una petición, es como ponernos en ese dinamismo creador de Dios con la fuerza de la fe y de la comunión para tratar de que esa persona sea lo mejor para esa persona. Pero ¿qué sabemos nosotros si lo mejor para esa persona es que se muera? Porque lo que viene es maravilloso. Entonces nuestro razonamiento es el que ahí pierde un poco de... Claro. Por eso, no podemos evitarlo, porque forma parte de nuestra humanidad.
pero sabiéndolo y tomando conciencia de eso, nos ayuda a enfrentar momentos difíciles. Eso no quiere decir que se muera alguien que queremos y nos vamos a reír o decir, de ninguna manera, es simplemente el enfoque, lo que tomamos nosotros internamente, que es distinto. Miren, todas las religiones, inclusive el budismo, hablan de un modo o de otro de lo que nosotros llamamos la resurrección. Es decir, que están diciendo que el Dios, lo divino, lo supremo, lo que nos ha sacado de la nada, no nos deja volver a la nada. Y esto es un concepto, fíjense que en todas las religiones, de una forma u otra, es eso. Y en toda la historia pasaba esto, ¿no? De una manera u otra esperan que la muerte no se acabe con todo, sino que podamos nosotros vivir de otra manera. Pero lo que consuela muchísimo para todos nosotros es pensar que lo común religioso, lo fundamental religioso, lo que tenemos todas las religiones, está presente desde el comienzo de la humanidad. De hecho, ustedes saben bien que los restos prehistóricos más antiguos siempre hay, ritos funerarios o denotan ritos funerarios, porque todos pensaban que de alguna manera algo seguía. Vieron que los egipcios y que guardaban comida y que le guardaban para la otra vida. Y Dios lo ve también con amor, porque la persona que decíamos antes que se quita la vida está en un desequilibrio que no es consciente verdaderamente de lo que, aunque parezca, no digo que lo hace como dormida, pero no alcanza a ver lo que significa eso. Y antiguamente la iglesia condenaba directamente, es una barbaridad. Pero bueno, son las cosas que con el tiempo han ido evolucionando, gracias a Dios que han ido evolucionando. Pero ¿quién puede pensar que Dios, el Padre todo amor y toda bondad, el Padre del Hijo pródigo, que es perdón incondicional, va a condenar a una persona porque se quitó la vida? La verdad que hoy por hoy parece directamente ridículo, ¿no? Pero es así. No es menos cierto que lo que ocurre después de la muerte, lo que viene después, es un tema muy difícil y es un gran misterio, que es con lo que empezamos a decir en esta charla. Si iban a las islas de los bienaventurados, como decían algunos, o en la barca del sol, si se quedaban un tiempo aguardando en las tumbas, como mucho se pensaba, que después agarraban sus cosas y se iban a otro lado, o si eran sombras en el Hades, como decían los griegos y parte del Antiguo Testamento. Todo eso es un misterio tan grande que rompe todas las categorías mundanas. No tenemos conceptos certeros o criterios certeros para deducir con exactitud lo que está más allá de la muerte. Por eso también es un error cuando a veces se hacen elucubraciones sobre cómo es la vida después de la muerte, y la iglesia muchas veces también cayó en eso. Yo entiendo que se hable del cielo porque uno tiene que vestir con la imaginación las creencias que uno tiene y que no llega a percibir. Pero tenemos que saber que Dios sentado en un trono en el cielo y los angelitos entre las nubes y todo eso no tiene nada que ver con la realidad. Sabemos lo fundamental. Nosotros los cristianos por lo menos creemos que ahí se va a realizar todo lo que nosotros deseamos. Pero eso lo dejamos en manos de Dios. Podemos especular, podemos pensar, hacer lo que estamos haciendo ahora, tratar de discernir, de descubrir, pero nadie tiene la última palabra y nadie puede arrogarse la capacidad de saber qué es lo que pasa después de la muerte. Dejamos todo en manos de Dios, Él sabe lo que es mejor para nosotros, la realización plena. Aquello que decimos, que decía, creo que era San Francisco de Sales, que decía, llegados allí seremos verdadera y plenamente personas, seremos verdaderamente seres amorosos. Eso es lo que esperamos, del resto nosotros no sabemos nada y no tenemos categorías para definirlo. Por eso lo que podemos hacer, como decía Paul Ricoeur, es dejarlo siempre en manos de Dios. La persona humana, el ser persona, tiene
capacidades que son propias y únicas de la persona. Y son tres: capacidad de amar, capacidad de libertad y capacidad de conocimiento. 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 Eso es lo que define una persona. El amor, el conocimiento y la libertad. Las tres son de una apertura infinita. Por eso, ningún otro ser en la naturaleza, nadie ni nadie tiene apetencias de inmortalidad. Solo los seres humanos, solamente las personas tenemos aspiración a no morir. Que morimos está claro, y que Dios es capaz de resucitarnos también está claro, bueno, a la luz de la fe, por supuesto, no lo podemos demostrar, no es demostrable esto. Entonces, siempre cuando hablamos de difuntos, debemos pensar en personas, en la persona humana. No tiene demasiado sentido esto de hablar de cuerpo y de alma. Nosotros somos una unidad. Es cierto que parte del cuerpo queda acá, digamos el cuerpo, pero es mejor hablar de personas. Nosotros, por un lado, somos cuerpo, ¿no? Porque, pero que no nos identificamos solamente con nuestro cuerpo es evidente. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando de mi cuerpo y yo también soy mi cuerpo. Es una cosa extrañísima, ¿no? Y esto también es extraño y es dificilísimo para filósofos y teólogos. Esta dualidad de cuerpo y alma, no creamos que para nosotros los comunes y corrientes, los teólogos y los filósofos también, es una de las cosas más difíciles de explicar. Yo soy mi cuerpo, pero yo hablo de mi cuerpo. Imaginemos que a mí me cortan una mano, sigo siendo yo. Supónganse que me cortan los dos miembros superiores e inferiores, sigo siendo yo. Si tuviéramos la posibilidad de que mi cerebro solo estuviera ahí, seguiría siendo yo y no tendría nada que ver con el cuerpo. Dependemos enormemente del cuerpo, pero no somos sin más nuestro cuerpo. Esto quiere decir que con la muerte nace en nosotros algo que no podemos describir porque está dentro de categorías que no conocemos y tampoco podemos deducirlo. Todo lo que podemos hacer, decíamos recién, son especulaciones que muy probablemente no tengan nada que ver después con la realidad. Lo que viene después de la muerte es una novedad que de ninguna manera es reductible a lo anterior. ¿Por qué? Porque en la realidad de la vida, aparecen cosas que no se pueden deducir anteriormente, que son cosas nuevas y completamente diferentes. Un ejemplo que me dio un sacerdote una vez, que le escuché a un sacerdote que me pareció maravilloso, es el ejemplo de la bellota. Todos conocen lo que es una bellota. Una bellota, la bellota del roble. Miren. Si tomáramos a todos los científicos del mundo, los biólogos, los ingenieros agrónomos, los químicos, los físicos, todos, y no supieran que de esto va a salir un roble, y lo cortaran, lo estudiaran, sería imposible que se dieran cuenta lo que va a salir de esta bellota. Bueno, algo así pasa con la muerte. No podemos saber qué hay, porque ninguno de nosotros lo vio, de la materia, por ejemplo. ¿Quién puede deducir la vida? Ahora lo sabemos. Entonces, si van a Marte o empiezan a ver si hay agua o hay tales cosas, porque la vida como la conocemos nosotros no podría ser posible sin determinados. Pero sin silicio, sin carbono, sin hidrógeno, sin oxígeno, no sería posible la vida. Pero la vida no se limita ni se termina con el oxígeno, con el carbono, porque encontramos oxígeno y carbono en cualquier lado y eso no es la vida. A veces que se dice tantas veces, ahora con las cosas modernas, el amor depende de la química. No, hay neurotransmisores, hay hormonas, tiene mucho que ver con la química el amor.
Pero el amor de un padre o una madre por sus hijos, de los hermanos, de los amigos, no se reduce a química, no tiene nada que, digamos, no podemos dejarlo en la química, porque es algo que va mucho más allá. La realidad, entonces, produce novedades que están dentro de la categoría, lo que los científicos llaman la emergencia. Emergencia no de urgencia, sino de salir de emergencia. Emergente, algo nuevo, en continuidad con lo anterior, pero que no se puede deducir para nada de lo anterior, aunque venga de lo anterior. El teorema de Pitágoras. Podríamos estudiar un cerebro, el cerebro de Pitágoras, y jamás podríamos llegar al teorema de Pitágoras mirando el cerebro. O la novena sinfonía de Beethoven, que hoy es el aniversario de la muerte de Beethoven, que soy un admirador suyo. ¿Quién hubiera podido componer esa maravilla escrutando el cerebro de Beethoven? Es imposible, es imposible. Por mucho que se estudie un cerebro, jamás podríamos deducir ni el teorema de Pitágoras ni una hermosa sinfonía. Claro, tiene que ver con eso. Pero no es solamente porque también podemos producir energía y no producimos eso. Es maravilloso, ¿eh? Es que eso es todo. Yo creo que se resume, todo es el milagro de la vida y es lo que no vamos a poder terminar nunca de agradecerle a Dios. Exactamente, exactamente. Bueno, pasa algo parecido entonces con nosotros y la muerte. Como no vemos lo que seremos, como no lo conocemos, es imposible deducirlo y solo podemos intentar imaginarlo, pero no podemos negarlo. No podemos decir cómo es, pero no podemos decir, no, entonces no existe nada, porque yo no lo puedo deducir, no existe nada. Esto por ahí para una persona que no es creyente es muy difícil. Para el creyente directamente, bueno, no creen, entonces no hay nada, la vida se termina. Bueno, es respetable, pero nosotros tenemos algo que nos dice que no. El cerebro no es la sede de la conciencia, ni es el que produce la conciencia. El cerebro nuestro es el transductor de la conciencia, el que permite a la conciencia expresarse. Es cierto que si el cerebro no funciona, la gente no puede comunicarse. Es verdad. Pero supónganse ustedes ahora que sonara mi celular y que es Magdalena que me llama, nadie en su sano juicio piensa que Magdalena está ahí adentro. Está usando el celular como transductor de su voz para comunicarme algo a mí. Bueno, el cerebro es lo mismo. El cerebro no es la persona. La conciencia está deslocalizada, es decir, fuera del espacio del tiempo y nunca va a ser amenazada. Además, la conciencia no se limita a este personaje que está hablando, de cada uno de ustedes o yo mismo. Hay algo de esa conciencia que no tiene límites y no es personal, y es la que sostiene a todo el universo porque está directamente conectada con Dios. En realidad no ha podido demostrarse que existe la materia, pero sí que existe la conciencia. Y la ciencia no puede estudiar la conciencia, pero no se puede hacer ciencia sin conciencia. Fíjense, es una cosa muy, muy profunda y muy que cuesta, a veces es difícil de entender. Pero la conciencia es lo que nos permite la expresión de toda la realidad y del universo entero. Y a eso se refería San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando dice, habla del cuerpo místico de la iglesia. Es esa común unión de todos. Y San Pablo lo refería a la iglesia, pero en realidad es la humanidad entera. Porque la humanidad está unida a Dios más allá de las creencias, de los credos y de las religiones. Negar esto es negar lo evidente. Y lo único que sí podemos afirmar es que nosotros somos y estamos conscientes. Fíjense que al rezar el credo hablamos de la comunión de los santos, la común unión de los santos. Al afirmar eso, estamos afirmando saber que es aquella conciencia la que nos une ilimitada y directamente con Dios. La muerte entonces es un cambio del modo de la conciencia.
No es ausencia la muerte, porque hay comunicación permanente con Dios. Y en este mundo, en la vida diaria, no hay vida de todas las personas que ustedes conozcan que en alguna manera no están siendo atravesadas por la muerte, por pequeñas muertes. Todos vivimos atravesados por pequeñas muertes. En realidad estamos en cada instante un poquito al final de alguna vida dentro de nosotros. En cada expiración es el final de algo. Cada noche se termina algo, hay una pequeña muerte en nosotros. Al final del día, en cada amanecer, en cambio, hay un comienzo, un renacer de algo. San Juan de la Cruz preguntaba y se preguntaba, ¿y esta vida qué será? Nosotros también podemos preguntarnos, ¿y esta vida qué será? Y Miguel de Unamuno, decía, la vida y la muerte son una, como son uno el río y el mar. Deberíamos comprender que la vida es como una corriente, es como un río que se renueva permanentemente. Que ni el río ni el que entra en el río son el mismo al final. Y que el instante a instante nosotros mismos estamos cambiando, mutando. Estamos transformándonos y estamos aprendiendo, segundo tras segundo de nuestra vida. A medida que nosotros aprendemos, vamos cambiando, y esos cambios de alguna manera es estar muriendo a algo. Estamos muriendo a lo que éramos antes y renaciendo una cosa nueva. En la medida que morimos, vamos transformándonos y emergiendo a nuevos niveles de conciencia. El Génesis lo pone de una manera muy ilustrativa, simbólica y muy linda. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y más tarde en el mismo Génesis dice, Dios sacó al hombre del barro de la creación. ¿Qué es el barro? El amor de Dios. Dios nos sacó, nos saca, a cada momento nos está sacando de su amor. Nosotros en cada segundo podríamos hacer una oración muy linda después delante del sagrario, de tomar conciencia, acá tenemos la conciencia, de que estamos recibiendo en este instante nuestro ser de Dios. Nos estamos recibiendo de Dios. Es maravilloso. Es el soplo, pero es permanente. No es que un día, bueno, uno nació. Eso es, tenemos que llegar. Uno no puede estar pensando permanentemente en esto porque se vuelve loco y no lo puede. Nuestra mente no lo puede. Pero son destellos de lo que significa la vida, que para mí es maravilloso. ¿No? Claro, pero es que no puede haber una cosa sin la otra, Miriam. Es lo que decíamos hace un rato, lo que pasa que es lo que tenemos que tratar de comprender, que eso es lo que nos transforma ya en lo final. O sea, el maravilloso misterio de la cruz y de la muerte sería un horror. Yo les digo, a veces cuando tenemos los bautismos y esto que vamos viendo los distintos símbolos y vemos la cruz, nosotros estamos muy acostumbrados a ver en la cruz el cuerpo de un ser humano clavado, pero es una cosa espantosa. Pero nosotros ya, como sabemos, tenemos todo un hilo de pensamiento que nos lleva a otra cosa, lo podemos soportar. Pero si tuviéramos la posibilidad de traer una persona que no tiene ninguna formación, que en su vida escuchó, y le mostramos eso, yo creo que se cae de espaldas y el primer va a ser de un rechazo terrible. Bueno, la muerte es así. Lo que pasa que para nosotros los cristianos la muerte es otra cosa, porque es necesario morir para resucitar.
Es por eso, está en la resurrección la importancia de la muerte, no al revés, que la muerte es horrible. No, en la resurrección. Pero ¿cómo puede alguien resucitar si no muere antes? Por eso, más allá del tiempo trascendente, del antes y después de la vida, que la vida y la conciencia continúan, podemos hacer también un ejercicio de instalarnos en el mundo sagrado del instante presente. Presente. Muchas veces vivimos con la cabeza en lo que pasó o lo que vamos a hacer. No nos acostumbramos a vivir con intensidad el presente. ¿Qué sucede en cada instante? Y lo que les voy a decir ahora no es fe, no hay que creer nada. Es ciencia y biología pura, porque esto está demostrado. O sea que ya no es cuestión de discutirlo, ni de que nos guste o no nos guste. Es así, como decir que acá está iluminado y entonces podemos vernos las caras. Nadie discutiría eso. O nadie discutiría hoy que la Tierra da vuelta alrededor del Sol y no como se pensaba antes, que era al revés. ¿No es cierto? Centenares de células nuestras han muerto en este instante. Y otras millones han nacido. De los 50 trillones de diminutas vidas que nos componen a cada uno de nosotros, que hacen ese cuerpo nuestro, que es una como asociación cooperativa de miles de vidas, dado por millones de años de evolución, unas 800.000 están naciendo y formándose en cada segundo. Uno, tenemos 800.000 células. Nosotros no lo sentimos, pero es una realidad. Esto, insisto, no es cuestión de fe. Y también cada segundo, parte de nosotros está muriendo, porque hay muchas células que se mueren. Pero nosotros un día nacimos, y ese día lo festejamos, el día de nuestro nacimiento, de nuestro cumpleaños, aunque no sabemos que antes de nacer, ya muchísimas células nuestras habían muerto en el seno de nuestra madre, porque nuestro sistema nervioso central, un 70% de las neuronas mueren antes de que el bebé vea la luz. Hoy se sabe algo más. Aproximadamente en un periodo de 7 u 8 años, todas las células, el total de las células de nuestro organismo, murieron, se cambiaron. Quiere decir que cada uno de nosotros, de los que nos están viendo y de nosotros cinco que estamos acá, hace 7-8 años, esto que ustedes pueden tocarse, era otro. Y ustedes siguen siendo los mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay algo misterioso y maravilloso, que no se reduce con decir, bueno, se murió y se terminó la oscuridad y la muerte. Le llamó el cuerpo que habito. ¿Ah, sí? Esto es el cuerpo que habito. Adentro está mi ser, está todo eso. Mirá vos. Es buenísimo. Bueno, con la muerte entonces cambiamos nuestra forma de estado, nuestra forma de presencia. Pero radicalmente no somos el cuerpo. El cuerpo es nuestro instrumento. La vida es música. Y la música no desaparece cuando muere el músico ni cuando se rompen las cuerdas del instrumento. La vida sí, la música continúa. La vida es música y está escrita en la partitura de la creación, que también vive en nosotros y que continúa a través de nosotros. La gran muerte es la muerte del cuerpo. Pero esa muerte está hecha de pequeñísimas muertes. Es como una gran transición, conformada por pequeños episodios de muerte. Y no solo episodios de muerte celular y física, como los que decíamos recién, sino también pequeñas muertes por sufrimientos que tenemos, por frustraciones, por preocupaciones, por fracaso. También el sufrimiento es una manera de morir un poco. Y gran parte de nuestro sufrimiento, gran parte, está generado por nosotros mismos cuando nos resistimos a la realidad. Nosotros generamos sufrimiento al resistirnos a la realidad. No nos engañemos. La realidad es como es. Si nos gusta, es como es. Y si no nos gusta, también es como es. Entonces, nosotros podemos preocuparnos por sanar y salvar a una persona, porque eso sí se puede cambiar. Pero si hubo un terremoto, si hubo un accidente, y eso no lo podemos cambiar ni lo vamos a poder evitar, porque es parte de la realidad.
Entonces, si nosotros nos preocupamos pensando que a lo mejor, si sale, fulanito viaja, que si se cae el avión, que si... Esa preocupación es un sufrimiento y un daño que nos hacemos de algo que en absoluto podemos manejar y que nos trae sufrimiento y dolor y una pequeña muerte a nosotros mismos. Nos desgasta mucho más el sufrimiento por aquellos hechos dolorosos ya inevitables que el hecho doloroso mismo, por todo lo que nos hacemos la mente y la cabeza. Por eso la importancia de lo que llamamos en la vida cristiana la aceptación. Aceptar y saber decir que sí. Pero ojo, no porque no queda otra. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si hoy llueve, llueve, acepto y digo que sí. No, ni porque sea bueno sufrir, como se interpretaba antes. ¿Se acuerdan? Antes el autoflagelo, los cilicios, es un horror. No quiero, o los holocaustos me apestan, decía Dios ya en el Antiguo Testamento. Lo que yo quiero es que estén den de, que tiene hambre, estén con el que tiene hambre, vistan al desnudo, den de comer al hambriento. Esa es la voluntad, lo que Dios quiere. No que suframos por Él, ni son pruebas que Él nos mande, sino que la aceptación es la voluntaria. Debe ser voluntaria frente a la realidad, a una realidad que muchas veces es dura y difícil, porque no es oro todo lo que reluce y no es, es fácil a veces el momento de la vida, pero la realidad es el verdadero trampolín a lo trascendente. Esto es muy importante porque la calidad de nuestra muerte depende de la calidad de nuestra vida. ¿Qué nos vamos a llevar a la muerte? La vida que hemos vivido. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra muerte? Pues cambiando la vida. Eso que llamamos la vida, ya vamos terminando, es una corriente de conciencia que no comienza en nosotros y que tampoco termina en nosotros. Solo pasa a través de nosotros. Un poco lo que decías vos, Magda, recién, ¿no? Esa corriente de conciencia, ese cuerpo, no comienza con nosotros, con el cuerpo, pasa a través de nosotros y se expresa en el cuerpo que utilizamos. Nos contiene y nos sucede permanentemente y nos trasciende. Es por eso que viviendo intensamente todo esto a la luz de la Pascua, podemos afirmar que nuestra resurrección ya comenzó. Ojalá en esta Pascua y esta Semana Santa no veamos la Pascua como una película repetida que nos pasa todos los años. Ojalá que no lo veamos simplemente como un acontecimiento litúrgico, celebrativo o ritual, que lo es. Es decir, eso es lo que nos ayuda a hacerlo sensible a nuestros ojos. Pero no nos quedemos observando y balconeando, como dice el Papa Francisco. Ojalá aprendamos a ver en la Semana Santa y en la Pascua, que es el centro nuestro, aprendamos a ver un acontecimiento del que tenemos que ser protagonistas. Todos los años tenemos que ser protagonistas porque en la vida debemos ser protagonistas. Lo que pasa que, insisto, no podemos estar pensando todos los días en esto porque no podríamos hacer nada de nada. No tendríamos que ver la Pascua como muerte, sino como renacimiento. Sí, tal cual. Que es resurrección. Pero pensar en el valor que tenemos, que somos contemporáneos, tenemos una misión en este tiempo y en este momento. Claro. Por eso es hacerle también tanto, hacemos tanto hincapié en el instante presente. Porque es, nuestra mente intenta, y eso es lo que hace. Exacto. Y fíjense que todas las corrientes de distintas religiones y distintas sabidurías, cuando hablan de meditación, para nosotros lo que es la contemplación no es arrodillarse y rezar un Padre Nuestro, eso es orar, pero es otra cosa. La contemplación es abrir nuestra mente y nuestro corazón, lo que vamos a hacer en un momento, al Santísimo, al mismo Jesús que está en la Eucaristía, abrirnos a contemplar y hacernos conscientes y presentes del instante presente. Es una relación
con Dios intensa y profunda que es irreemplazable y que todos tenemos la capacidad para hacer. Pero para eso tenemos que frenar y poner un freno en la vida, un momento de lo que se dice un momento de amor a solas con el Señor. Ojalá que podamos darnos cuenta que de lo que se trata la Pascua es de limar nuestros miedos y decidir con mucha autonomía, decidirnos a lavar y a purificar todas nuestras actitudes egocéntricas, egoístas o a veces serviles hacia los otros, siempre con mucha libertad interior. Pascua es entregarnos con alegría a Dios a través de los demás y sentirnos que somos el grano de trigo que explota de vida, que explota de vida, que nuestra vida sembrada vaya dando fruto. Esto es la resurrección. Y porque yo me voy a ir también. Otro se fue. Es que no. Es que Giovanna. Es que no es que. ¿Por qué el otro se fue y yo me quedo? Yo también me voy a ir. O sea, el otro se fue porque yo también voy. Porque se fue primero, podés decir vos. Claro. Exacto. Bueno, esto es la resurrección. Sí, sí. Exacto, esta es la resurrección. Seamos conscientes de eso, empecemos a vivirla hoy mismo, ahora, frente al Señor en el Sagrario. Ahora vamos a preparar. No, por favor. Tengo un tema difícil. Sí, es difícil, pero es apasionante. Es apasionante. Porque es lo que nos conecta directamente. Porque si no transformamos sin querer, insisto, yo no juzgo, porque a mí me pasa también, pero a veces sin querer transformamos la fe en una cosa como mágica. Yo le pido, Dios me da, yo hago esto, me porto bien, voy a misa, hago esto, le vuelvo a pedir, esto no salió también, le vuelvo a pedir otra cosa para ver si Dios, si puedo lograr tocar su fibra buena y eso no es la vida, es muchísimo más lindo y más profundo a pesar de las partes que no son tan lindas, que son los que forman parte de esta vida, pero no de la esencia humana, porque la esencia humana es la vida eterna que decía San Juan. Vamos a... hablé casi una hora, me va a matar, Mincho.
se nos hizo un poco largo y viene el rosario. Así que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos quedar en paz. Damos gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes.